Hello, my friend. Today is a very, very special day. Hoy está cumpliendo años mi amada esposa. Como pueden ver ahí, happy birthday to you. Es un día muy bonito ahora. Vamos a empezar el día. Aquí tenemos una acompañante con nosotros también y nuestra niña, nuestra nieta, Alia. Say hi, everybody. Hi, everybody. Oh, she's so cute. So where are you going? We're going to a birthday food. vamos a comenzar este día, a comer alguna parte. Pues voy a ir el cumpleaños de mi amada esposa, así que hoy le dedico este día a ella. Yo le he dicho a ella, este día es todo tuyo, así que tú me dices dónde quieres ir y... Pues vamos a ver a qué lugares vamos. Yo no sé qué lugares va a escoger ella, pero vamos a ir a tomar un desayuno. No sé si tiene algunas palabras que decirte ahorita. Sí, yo digo que donde quiero ir es al Salvador. Ay, eso sí está bueno. Ahí sí me fregaste. Ahí sí no tengo dinero. Ay, hombre, ahí sí me fregaste. Mira. Aquí está mi baby, que ella ya conoció el Salvador también y quiere volver a ir otra vez al Salvador. You wanna go back to El Salvador again? Remember that? Yeah. Yeah, you wanna go back? Ven aquí, como vemos, estamos ya aquí de regreso. Quiso ella venir a comer. En este lugar se llama Corner Kitchen. Dice Breakfast and Lunch Eatery. So, aquí vamos a tomar un desayuno. Aquí pidió ella, así que vamos a ver qué es lo que comemos por aquí. Aquí vienen bajando mi princesita. Okay, let's go eat. Happy birthday to you. Happy birthday to Grandma. Happy birthday to you. Grandma. To Grandma. Como les habíamos dicho, aquí estamos en el lugar de Corner Kitchen. Aquí está mi esposa a disfrutar sus huevitos con bacon, frijoles y papitas. Aquí nuestra nietecita va a comerse unos pancakes. Unos pancakes con syrup y ¿cómo se llama? Y mantequilla. El mío también es un plato sencillo. Es un huevos con salchicha. Y los frijolitos con los panes así tostaditos. Y lo que no puede faltar, pues ustedes ya saben, es el café. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a estar preparados ya. Ahí está mi amor. Ya contenta porque está cumpliendo sus 25 años ahorita de vida. Así que pedimos más todavía. Aquí estamos de regreso. Aquí venimos a terminar otra vez a la casa. Venimos aquí estamos en el balcón de la casa otra vez. Pues miren cómo se puso el día para que vean, está lloviendo. No hay diversión para ahora, pues lastimosamente hoy es el cumpleaños de mi esposa, pero... Esperábamos que hubiera sido un día soleado, así que nos quedamos aquí en la casa. Mi esposa pues está disfrutando ahí una semilla de marañón y de todo tipo de semillas. Y mi nieta pues ahí está también ahí ocupada. Viene ocupada ahí en las redes sociales también. Las redes sociales. Así que así estamos aquí. Esto es Canadá. Estamos en verano supuestamente, pero miren. Verano y con bastante lluvia. Por cierto, parece que va a estar lloviendo todos estos días, como que si fuera un temporal así de los que pasan allá en El Salvador. Pero aquí estamos, esto no nos detiene a nosotros para ser felices. Aquí estamos, mi esposa ahí con suéter, como la ven ustedes, porque ella es frienta. No es que esté frío, no es que esté frío, yo no siento frío. No, yo no siento frío, pero bueno, no está frío. Pero me encanta la lluvia. Eso es otra cosa diferente. A nosotros nos gusta estar aquí en la lluvia. Y pues esto nos ayuda a relajarnos un poco, pues yo pues en el personal pues voy a descansar un poco también. Hoy este día supuestamente tendría que estar trabajando, pero lo pedí porque quería celebrar junto con mi esposa el cumpleaños número 35 de ella, pero se nos olvidó que no era 35.
Eran 25. Así que, pero aquí estamos. Vamos a ver si se calma un poco ya más noche. Pues entonces vamos a ver si vamos a algún lugarcito por allá, quizás a comernos un postrecito con un cafecito. Pero vemos, a ver qué nos espera más tarde. Pero que ahorita, así como está la situación aquí con esta lluvia, pues estamos fregados. Así solamente dan ganas de dormir. Como pueden ver, aquí está mi nieta. Ella está bien ocupada en las redes sociales. Miren qué hermosura de princesa la que está ahí, ¿ve? Ah, es bien maliciosa, por cierto, pero ya la vieron ustedes, ¿verdad? Pues bueno, aquí estamos nosotros. Aquí este es me voy a acostar un ratito aquí en esta hamaca que instalé aquí en el balcón. Así que a ver qué nos depara para más tarde. ¿Ok? Aquí estamos de regreso, ¿ve? Aquí terminamos en la casa porque no pudimos salir. Si ustedes ven allá afuera, está un gran viento y sigue lloviendo, así que no nos quedó de otra quedarnos aquí en la casa. Así que aquí vamos a terminar este cumpleaños de mi esposa. Lastimosamente, pues estuvo lloviendo. Y aquí, pues, como puede ver usted, mi nieta todavía en las redes sociales. Y ella fue la que dijo que comiéramos esto, que vamos a disfrutar de unas ricas pupusas. ¿Lo pueden ver ustedes aquí? Una rica pupusa con cafecito del Tim Hortons. La taza del Tim Hortons, pero el café hecho por la casa. Y aquí está el curtido y los platanitos. Así que, ¿para qué salir? Suficiente con esta comida que estamos disfrutando aquí, comida salvadoreña. Y así nos tocó aquí. Así que esto ha sido por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por darnos un vistazo aquí en estos videos, y pues nos vemos en la próxima, y espero que Dios les bendiga y los guarde, y pues aquí les cumpleañera, pues no sé si quiere decirles algo a ellos, ustedes también. Que no se les olvide darnos un like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que sepa cuando bajemos nuestros videos, y muchísimas gracias primeramente a Dios por darme un año más de vida, y gracias a ustedes por sintonizarnos siempre. Por seguirnos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y que Dios me lo bendiga. Y como les digo yo también, vive este día como si fuera tu último día. Hasta pronto.